donde el cautivo cuenta su vida y sucesos. En un lugar de las montañas de León, tuvo principio mi linaje, con quien fue más agradecida y liberal la naturaleza que la fortuna, aunque en la estrecheza de aquellos pueblos todavía alcanzaba mi padre fama de rico, y verdaderamente lo fuera si así se diera mañana maña a conservar su hacienda como se daba en Gastalla. Y la condición que tenía de ser liberal y gastador le procedió de haber sido soldado los años de su juventud, que en su escuela, la soldadesca, donde el mezquino se hace franco y el franco pródigo, y si algunos soldados se hallan miserables, son como monstruos, que te ven raras veces. Pasaba mi padre los términos de la liberalidad y rayaba en los de ser pródigo, cosa que no les dé ningún provecho al hombre casado y que tiene hijos que le han de suceder en el nombre y en el ser. Los que mi padre tenía eran tres, todos varones y todos de edad de poder elegir estado. Viendo, pues, mi padre, que según él decía, no podía irse a la mano contra su condición, quiso privarse del instrumento y causa que le hacía gastador y dadivoso, que fue privarse de la hacienda sin la cual él mismo Alejandro pareciera estrecho. Y así, llamándonos un día a todos tres a solas en su aposento, nos dijo unas razones semejantes a las que ahora diré. Hijos, para deciros que os quiero, bien basta saber y decir que sois mis hijos, y para entender que os quiero mal, basta saber que no me voy a la mano en lo que toca conservar vuestra hacienda. Pues para que entendáis desde aquí adelante que os quiero como a padre y que no os quiero destruir como padrastro, quiero hacer una cosa con vosotros que ha muchos días que la tengo pensada y con madura consideración dispuesta. Vosotros estáis ya en edad de tomar estado, o al menos de elegir ejercicio, tal que, cuando mayores, os honre y aproveche. Y lo que he pensado es hacer de mi hacienda cuatro partes. Las tres os daré a vosotros, a cada uno lo que le tocare, sin exceder en cosa alguna, y con la otra me quedaré yo para vivir y sustentarme los días que el cielo fuere servido de darme de vida. Pero querría que después que cada uno tuviese en su poder la parte que le toca en su hacienda, siguiese uno de los caminos que le diré. Hay un refrán en nuestra España, a mi parecer, muy verdadero, como todos lo son, por ser sentencias breves sacadas de la lengua y discreta experiencia. Y el que yo digo dice, iglesia o mar o casa real, como si más claramente dijera, quien quisiere valer y ser rico, siga, o la iglesia o navegue ejercitando el arte de la mercancía o entre a servir a los reyes en sus casas, porque dicen, más vale migaja de rey que merced de señor. Digo esto porque querría, y es mi voluntad, que uno de vosotros siguiese las letras, el otro la mercancía y el otro sirviese al rey de la guerra, pues es dificultoso entrar a servirle en su casa, que ya que la guerra no de muchas riquezas suele dar mucho valor y mucha fama. Dentro de 8 días os daré toda vuestra parte, en dineros, sin defraudaros en un ardite, como lo veréis por la obra. Decidme ahora si queréis seguir mi parecer y consejo en lo que os he propuesto. Y mandándome a mí, por ser el mayor, que respondiese, después de haber dicho que no se deshiciese de la hacienda, sino que gastase todo lo que fuese su voluntad, que nosotros éramos mozos para saber ganarla, vine a concluir en que cumpliría su gusto, y que el mío era seguir el ejército de las armas, sirviendo en él a Dios y a mi rey. El segundo hermano hizo los mismos ofrecimientos y escogió el irse a las Indias llevando empleada la hacienda que le cupiese. El menor, y a lo que yo creo el más discreto, dijo que quería seguir la iglesia o irse a acabar sus comenzados estudios a Salamanca. Así como acabamos de acordarnos y escoger nuestros ejercicios, mi padre nos abrazó a todos y con la brevedad que dijo, puso por obra cuanto nos había prometido. Y dando a cada uno de su parte, que a lo que se me acuerda, fueron cada uno 3.000 ducados en dineros, porque nuestro tío compró toda la hacienda
y la pagó de contado, porque no saliese del tronco de la casa. En un mismo día nos despedimos todos tres de nuestro buen padre, y en aquel mismo, pareciéndome a mí ser inhumanidad que mi padre quedase viejo y con tan poca hacienda, hice con él que de mis 3.000 tomase los 2.000 ducados, porque a mí me bastaba el resto para acomodarme de lo que había menester un soldado. Mis dos hermanos, movidos de mi ejemplo, cada uno le dio 1.000 ducados, de modo que a mi padre le quedaron 4.000 ducados en dinero y más 3.000 que, a lo que parece, valía la hacienda que le cupo, que no quiso vender, sino quedarse con ella en raíces. Digo, en fin, que nos despedimos de él y de aquel nuestro tío que he dicho, no sin mucho sentimiento y lágrimas de todos, encargándonos que le hiciésemos saber, todas las veces que hubiese comodidad para ello, de nuestros sucesos, prósperos o adversos. Prometímoselo y abrazándonos y echándonos su bendición, el uno tomó el viaje de Salamanca, el otro de Sevilla y yo el de Alicante, a donde tuve nuevas que había una nave genovesa que cargaba allí lana para Génova. Este hará 22 años que salí de casa de mi padre, y en todos ellos, puesto que he escrito algunas cartas, no he sabido de él ni de mis hermanos nueva alguna. Y lo que en este discurso de tiempo he pasado lo diré brevemente. Embarquéme en Alicante, fui desde allí a Milán, donde me acomodé de armas y de algunas galas de soldado, de donde quise ir a sentar mi plaza al Piamonte. Y estando ya de camino para Alejandría de la Palla, tuve nuevas del gran que el gran duque de Alba pasaba a Flandes. Mudé propósito, fuime con él, servirle en las jornadas que hizo, halléme en la muerte de los condes de Egremont y de Hornos. Alcancé a ser alférez de un famoso capitán de Guadalajara, llamado Diego de Urbina. Y al cabo de algún tiempo que llegué a Flandes, se tuvo nuevas de la Liga de la Santidad del Papa Pío V, de felice recordación que había hecho con Venecia y con España contra el enemigo común, que es el turco, el cual en aquel mismo tiempo había ganado con su armada la famosa isla de Chipre, que estaba debajo del dominio de venecianos, pérdida lamentable y desdichada.